Sven, ven en mi ayuda. Runa, aquí estoy. Intenta dormir un poco más. No puedo. Sigo pensando en él. Lo sé, lo sé. Madre. ¿Sí? No he dormido bien últimamente. ¿Estás enferma o preocupada? Tengo pesadillas casi todas las noches. ¿Tienes miedo de volver a dormir? No. Me quedo despierta, preguntándome qué significan. Suenas como tu padre. Y tu abuelo. Ellos también soñaban mucho. Eso no trajo nada bueno. Pero también pasará. Ahora, relájate. Recuerda respirar, Runa. Siente la calma del bosque. Sí. Le di.
Sí, lo escuché. Mi padre era mucho mejor a mi edad. ¿Eso te dijo él? Sí. Cuando Joar tenía tu edad, no amaba nada más que su arco y sus flechas. Hasta dormía con ellos en la noche, pero eso lo hizo mejor. No. Deja el arco, Runa. Haz otra cosa por un tiempo, algo que disfrutes. Pues me gusta mejorarme. Hablas como él. Te oigo. ¿Ya te conté que una vez Padre Aullén tuvo un alce enojado? No, no que yo me acuerde. Padre y yo estábamos buscando abejas cuando apareció un alce enorme, justo frente a nosotros. Creo que el alce también se asustó cuando nos vio. Luego se enojó y nos quiso embestir con sus astas. ¿Y sabes qué pasó? No, ¿qué pasó después? Padre extendió sus brazos y gritó, casi me explotan las orejas, y se dirigió valientemente hacia él aplaudiendo, mirándolo directo a los ojos, asustándolo. Abuelo, ¿crees que padre está muerto? No, no, no lo creo. Muchos mueren en los ataques. Y muchos regresan. Joar se retrasó, eso es todo. Y cuando regrese, recuerda que lo hizo por nosotros. Ya han pasado 2 años. Quizás no lo reconozcamos cuando vuelva. Cuando pienso en él, es como si lo viera a través del agua o niebla. Fui a 2 ataques cuando era joven. Lo único que quería era volver con gloria y dinero. Y eso hice. Fue tesoro ganado con mucho esfuerzo. No duró mucho. Tenía buena vista. Mi puntería era certera. Y cuando le mostré toda mi plata a la madre de Jiva, ella dejó que tu abuela me tuviera por marido. Mi buena vista me dio eso. Nos establecimos y tuvimos a Joar y sus hermanas. Y mi vista empezó a desvanecerse. Así lo quisieron los Nornas. Ese fue el verdadero precio de mi felicidad. Y con mucho gusto lo sacrificaría de nuevo, si tuviera otra oportunidad. Vamos adentro. Sí.
Runa, no desperdicies tu amor en ese caballo. Lo vamos a vender. Pero no puedes vender a Notfari. Vete a pescar. Madre, ¿vamos todos a pescar? Ven, Bootil. Bootil se queda conmigo. ¿Qué pasó? Me caí. ¿En el lago? ¿Cómo? Solo me caí. Nada más. No te preocupes. Me pregunto qué habrá visto mi padre en su viaje. Prometió traerme algo de vuelta. Sí, se puede. Sé que traerá algo, querida. Lo extraño. Sí, lo sé. Todos lo extrañamos. Bueno, claramente él no nos extraña. Si nos extrañara, ya habría regresado. Runa. O tal vez esté muerto, pero nadie quiere hablar de eso. Runa, por favor. ¿Dónde está madre? Madre. Lo haces de nuevo. ¿Qué cosa? Estás parada, aquí sin hacer nada. No puedo hacer ni una maldita cosa en mi propia casa sin que te quejes. No lo niegues. Solo para. Madre, ¿qué está sucediendo? No estás sola en esto, ¿sabes? Nosotros también estamos aquí sufriendo tanto como tú. Tú no sabes lo que pienso, niña. ¿Por qué te callas como maldita piedra? ¡No te atrevas a usar ese tono conmigo! Estás pensando en padre, ¿no? ¿Que no tienes deberes por hacer? Ya acabé. ¿Y tú? Ve afuera. Con tu hermana. No. ¡Que te salgas! Quiero hablar de padre. ¡Ve con tu hermana! ¿Por qué ella nunca lo haces? ¿Qué es lo que quieres que te diga?
¿Que lo extraño? ¿Que aún lo amo? ¿Quieres que te diga que creo que vendrá montado en un semental negro? ¡Pues no lo hará! ¡Nunca lo hará! ¡Él nos abandonó! ¡Nos ha abandonado aquí para pudrirnos como si fuéramos basura! ¿Que no ves que tú eres quien nos ha abandonado? Al menos padre intentó, pero... A lo mejor también quieres irte. Toma tu arco y vete, solo vete. Y déjame aquí sola. ¿A dónde vas? A cazar. A veces creo que puedo ver de nuevo. Y luego me doy cuenta que todo está en mi cabeza. Los ruidos del bosque. El olor de hojas y flores. El crecer y pudrirse. Nacimiento y decadencia. Todo es tan real para mí. Tan cerca y fuerte. He vivido mucho tiempo. Pronto me pudriré y me convertiré en tierra. Espero que crezca un musgo verde encima de mí. Un dulce musgo verde. Y luego tal vez puedas llevar a los cerdos a mi montículo de musgo y cantar sobre mis huesos. ¿Ves tu propia muerte? No. No puedo ver ni una maldita cosa. Pero me niego a morir hasta que no haya hablado con mi hijo por última vez. ¿Estás preocupada? Ay, vi algo. ¿Qué viste? Cuando caí al agua era como si estuviera soñando. Pero sé que estaba despierta. ¿Y crees que lo que viste fue un presagio? Sí. Dime. Vi a madre, a ti y a Bótil. Sabes que probablemente no es nada. Mientras más lo recuerdo, más difícil me resulta. ¿Segura que no es nada? Había algo más. Después, en la costa lejana, vi una bandada de pájaros muertos en el suelo. Pero no entiendo por qué. Malos presagios y pájaros muertos. Suena como si te hubieras golpeado la cabeza, Runa. No busques presagios en todo lo que ves. Eso solo te traerá tristeza y preocupación.
¿Quién anda ahí? No quiero hacerte daño. Necesito encontrar. ¿Qué está pasando? ¿Quién es este hombre? Ve por madre, apúrate. Botit, quédate ahí. ¿Un guerrero? ¿Dónde estaba? En el bosque, cerca de Narjunda. Debemos salvarlo. No. Apenas puede moverse. Debemos salvarlo. Debiste haberlo dejado en el bosque, Runa. Llévalo de regreso antes de que despierte. Padre estaría avergonzado si te escuchara. Tiene mucha fiebre. Podría morir esta noche o en un par de días. No hay mucho que podamos hacer. ¿Pero es posible que sobreviva? No estoy segura. Las flores de Sauco pueden ayudar. Gracias. Esconde sus armas. Estará en la casa de las cabras. Está vacía de todos modos. No lo quiero en la casa. ¿Quién es él? No lo sabemos. ¿Qué está diciendo? Dijo algo sobre el oro cuando veníamos para acá. Espero que sobreviva, pero la fiebre es una amenaza para él. Lo obligan a dormir afuera. Parece un viajero. Quizás sepa algo sobre padre. O nos cortará el cuello mientras dormimos. Botil, ¿puedes traerme un poco de agua? No, es suficiente. No vuelvas a acercarte a él. Freya y Odín, y con ellos Thor, montaban un corcel gris Sleipner. El caballo luego cayó y se rompió los huesos. Los dioses se sentaron a su lado. Sangre a sangre cantaron, y hueso a hueso el corcel gris Sleipnir se puso de pie. ¿Qué pasa? El hombre. Tiene dolor. No tengas miedo, pero creo que deberíamos traerlo adentro.
Asegúrate de que tome agua. Lo haré. ¿A dónde vas? Voy al mercado. ¿Sin nosotras? Debes cuidar a tu hermana. Ella no debe saberlo. Buen chico. Minat Farir. Buena salud para ti, Mahil. Para ti también, Ketil. Entonces, ¿es él? Pensé que no vendrías. No te he visto en el mercado últimamente. La gente extraña tus pieles. Casi creí que el bosque se había tragado a toda tu familia. Estamos ocupados. Ya veo. Debe ser difícil sin tu marido. ¿Sigue vivo Rangvald? Sí. Como un chivo viejo y terco. Seguro todos moriremos antes que él, ¿no crees? Pensé que iban a venir tus hijas. No, esta vez no. Era el caballo de tu marido, ¿no? Lo era. Sé que estás triste. Pero vendí las pieles. Y te traje esto. ¿Me lo puedo probar? Sí. Es muy bonito. Gracias, madre. Recordaste mi cerdo, McNeil. Lo que sea por ti, Rangvald. Dulce hombre. Gracias. Thank you.
¿Está ciego, señor? Así es. ¿Tiene sed? Sí. Gracias. 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 Soy Torulf Ulfsdon. Soy de Galstadir. Soy Ragnvald Ingvarsson. Y soy de este mierdero. ¿Ragnvald? Viajé con tu hijo. ¿Estuviste con él en el ataque? Sí. ¿Está vivo? La última vez que lo vi estaba vivo. Y eso fue hace aproximadamente una semana más o menos. Oh. Hemos terminado con el agua, ¿no crees? Yo también quiero un poco de Ale. Debe ser Runa. Fue Runa quien te trajo aquí y curó tus heridas. Estoy en deuda contigo. ¿Quién te hizo eso? Fueron mis antiguos compañeros de barco. Me los quité de encima. ¿Tus compañeros de barco? Éramos 24 cuando dejamos a Crew hace 2 años. Primero navegamos a través del Mar del Este, a Kurtland. Pero no tuvimos suerte allí. Luego fuimos a los ríos lejanos de Gardariki y negociamos con los lugareños. Tenían fuertes defensas, así que mantuvimos la paz. Cuando llegó el invierno, servimos al señor como guardias. Nos pagaron con plata, pero no fue suficiente. Decidimos despedirnos y probar nuestra suerte en el sur de las tierras eslavas. Pero otros habían llegado antes. Fuimos más al sur y llegamos a un mercado franco. Caímos ahí como lobos hambrientos. Éramos hombres tontos, muy tontos, pobres. Nunca habíamos visto tanta riqueza antes. Así que perdimos la cabeza. Dejamos de vigilarlos. Fuimos emboscados por los francos. Eran 3 veces más que nosotros. Y estaban bien armados. Luchamos por nuestras vidas allí, en las costas francas. Cuando escapamos, apenas teníamos suficientes hombres para remar. Perdimos la mitad de nuestros hombres y todo nuestro botín. Pero todos habríamos muerto si no fuera por Joar y su arco. Y luego zarpamos al norte. Y finalmente volvimos a las costas familiares. Enterramos a los que habían muerto de sus heridas en el mar. Esa noche, un compañero encontró un árbol caído. Con raíces en el aire, como los dedos que se aferran al cielo. De esas raíces colgaban grandes y gruesos anillos dorados. Fue como un regalo de los dioses. Cavamos debajo del árbol y encontramos un antiguo cementerio, un montículo lleno de tesoros. Joar nos dijo que los dejáramos todo, que era repugnante robar a los muertos. Pero no lo escuchamos. Dividimos el tesoro entre todos. Y al final, Joar no pudo resistirse a tomar su parte.
dormimos esa noche, soñando que éramos reyes. Y la mañana, todo cambió. Entonces, ¿qué pasó? Algunos de los hombres comenzaron a pelearse, queriendo el oro para ellos mismos. Yohar y yo huimos. Pero yo aún estaba herido por la batalla de los francos, así que me dijo que me adelantara, y lo hice. Esos bastardos casi me atrapan de todos modos. Pero arrojé todo mi oro y plata al lodo. Se olvidaron de mí por un rato, ¿saben? ¿Y qué le pasó a padre? Más tarde, vi a Yohar. Y aún estaba ileso. Mantenía a raya a sus perseguidores. Antes de separarnos, él me gritó. Y me dijo que lo encontrara aquí, en su casa. Éramos los únicos que sabíamos cómo llegar aquí. Bueno, aún no ha regresado. Runa, ¿qué estás haciendo? Debería ir a buscarlo. ¡No! Runa, tu padre conoce el bosque. Creo que quiere asegurarse de que no lo sigan antes de volver a casa. Bueno. ¿Cómo podemos saber que estás diciendo la verdad? Que no nos traicionarás cuando Yohar venga con el oro. ¿No perdiste tu parte? Tienes razón. Es prudente que me lo preguntes. Pero cuando Yohar regrese, te dirá que soy un amigo y les dirá que pueden confiar en mí. Hay algo que sí puedes hacer. Júralo. Por tu anillo. En el nombre de Thor, juro que mis palabras son verdad. Ahora creo que ustedes dos deberían dormir un poco y dejar que estos dos hombres hagan lo que mejor saben hacer. Alardear sobre el ayer, bromear sobre hoy y olvidar el mañana. ¿Luego qué hizo? Se comió la avena. Ese sí era su casco, ¿sabes? Ese hombre no era un idiota. Tengo que interrumpirte. Necesito salir afuera a buscar un árbol. No quiero tropezar con alguno de los durmientes. No veo ni una maldita cosa aquí. Necesito un árbol también. Si llegas a mi edad, descubrirás que los ancianos orinan mucho en la noche. Pero este viejo ciego no quiso tropezar y caer en mujeres durmiendo. Así que construyó una puerta para orinar. Sígueme. Ragnvald. Ha 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 ha!
buenos días. ¿Te sientes mejor? Sí, mejor. Gracias a ti y a tu familia. Tenemos poco que ofrecerte. Si puedes caminar, puedes trabajar para comer. Lo haré, con alegría. Bien. Ayúdame con mis deberes. Trabajas duro para tu familia. Eres fuerte. Joar lo sabe. Tu madre es... Magdhil hace todo lo posible para mantenernos a todos sanos y salvos. Se nota mucho. Sí, es una mujer dulce, ¿no? De buen corazón, educada, generosa, sonriente y risueña. A veces me siento tan huérfana. Potil sigue jugando y cantando, pero está tan sola en este mundo como yo. Solo que ella no se da cuenta. Mi madre enloqueció cuando padre se fue. A veces cuando hablamos entra en un trance. No dice nada. Tampoco me escucha. ¿Crees que ya no se preocupa por ti? No. No, solo está triste y preocupada. Y teme ser incapaz de mantenernos. Tiene miedo de que la deje. ¿Quieres hacerlo? ¿Le has dicho algo? Sabe que necesito que actúe como una madre. Sabes, tu padre hablaba mucho de ti. También me dijo que eres muy buena con un arco. Si eres buena. Si me enseñas algunos de esos trucos más tarde, te enseñaré cómo usar esto. Quizás es muy pronto. Estabas postrado en la cama hace 2 días. Pero no soy muy débil para trabajar. Me oxido como una herramienta vieja si no practico. Agárralo aquí. Sí, no te vayas a dar un hachazo en los dedos. Ahora prepárate. ¿Al lado? Así es. Tienes la actitud correcta. Enséñame más. ¡Vamos! Tienes que ser más rápido. De acuerdo. ¿Otra vez? ¡Vamos! ¡Ey!
¡Runa! ¡Volgi! ¡Runa! ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? ¿Alguien puede decirme algo? ¡Volgi! ¡Habla! ¿Qué? ¡Joar! ¡Joar! Tu hijo ha regresado. Mi hijo. Temí lo peor. Mi corazón siempre supo que volverías. Mi hermano de sangre, lo hiciste. Toruf, ¿puedes encender el fuego? Joar, ven, hagamos comida. ¡Joar ha vuelto! Mi amor, ¿lo ves? Ya somos ricos. Quieren los ladrones. Lo quieren fuera. Sácalo. Joar. No sientas vergüenza. Hicimos lo que teníamos que hacer. Ahora eres un hombre rico. Te lo has ganado.
Se siente más como una carga que una recompensa. Debería ser un alivio. Para ti y tu familia. Y me salvaste la vida. Cuando disparabas esas flechas, nunca había visto algo así. Deberías de estar orgulloso. Thorulf, creo que Joar necesita paz y tranquilidad. Está bien. ¿Cómo te sientes? ¿Te ves pálido? Caminante extraño, mientras duermes, Pibejar cuida el bosque de fresnos. ¿Estás bien? Algo parece haber ahuyentado a los animales. Padre se ve diferente. ¿Crees que sí? Sí. Algo lo molesta. Acaba de llegar a casa. Ha pasado por mucho, está cansado. No, es algo más. ¿A qué te refieres? Aún no lo sé. ¿Qué pasa? Joar. ¿Necesitas hablar ahora? No puedo ayudarte si no me dices qué pasa. ¿Por qué quieres estar solo cuando tu familia te extrañó tanto? Abrázame, por favor. Ah!
Ve a la cama. La mejor defensa es no estar donde está la arma de tu enemigo. Inténtalo. Golpea mi pierna. ¿Ves? Estabas expuesta. Necesitas ser más rápida. Pero aún no termina. ¡Ah! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Atácame! Necesitas defenderte, ¿sabes? ¡Vamos! ¡Vamos! Toruf. ¿Cómo están tus heridas? Mejorando cada día. Bien. Nos gustaría que te vayas. Como puedes entender, debemos unirnos como familia. Y Joar necesita descansar y dejar atrás sus aventuras. Espero que lo entiendas, hermano. Lo entiendo. Perdiste tu parte del tesoro, pero no perdiste a tu amigo. Hermano. Adiós. Que tengas un buen viaje a casa. Adiós, Truf Olson, mi amigo. Serás bienvenido en el invierno. Por más cerveza y viejas historias. Sin ninguna duda, Rangvald. Mi amigo. No puedo creer que te estén corriendo. Aún no has recuperado. No te preocupes por mí. Adiós, Runa. Espero que nos veamos pronto. Todavía tienes que enseñarme a dominar el arco. Bueno, necesitarás dos buenos brazos para eso. A su tiempo. A su tiempo. ¡Joar, hermano! ¡Has vuelto! Sí, así es. Hola. Encantada de verte. Bienvenido. Gracias. Runa, ¿verdad? Sigrun. Casi no te reconozco. ¿Tu familia está aquí también? Sí, están por acá. Oh, no he escuchado ni una palabra desde el día que hicieron ese viaje. ¿Y tu padre regresó? ¿Se encuentra bien? Sí, ha vuelto. ¡Qué buena noticia! Debe ser grandioso ya no estar solos en el bosque. Escuché que eres buena para mantener a tu familia. Quizás ahora las cosas cambien. ¿Joar tuvo suerte en su viaje? No, no, realmente.
Al menos ha vuelto. Oh, debes conocer a alguien. ¿Recuerdas a mi hijo, Ari? Ha crecido para ser un joven hermoso. Anda por acá. Deberías ir a buscarlo antes de que otra mujer soltera lo haga. Toma, ten un poco. Los pájaros yacen muertos por todos los cultivos. Pero la peor parte era el hedor. Olía a intestinos y vómito. Carne podrida. Casi me vomito. Mi hermana también vio algo extraño, más al norte. Dice que había alguien mirándola entre los árboles. Su marido estaba con ella, armado con una lanza. Pero eso no hizo que el extraño se fuera o que le dijera algo, solo la miraba. Seguro fue alguno de esos sacerdotes. De verdad, son muy extraños. He escuchado que casi no cogen. No era un sacerdote. Mi hermana y su marido se asustaron, y ellos no se asustan fácilmente. De repente su esposo corrió con la lanza hacia él para asustarlo. Pero él solo les dio la espalda, esperándolos. ¿Y qué pasó? El desgraciado solo se quedó allí. Estaba loco. Y apestaba, según mi hermana. ¿Apestaba? Como si se estuviera pudriendo. Como si estuviera pudriéndose. ¿Hay alguien ahí? ¿Quién anda ahí? Thank you.
¿Y te gusta bailar? Sí. El fuego se apagó. Alguien ha estado aquí. ¿Quién está ahí? Abuelo, somos nosotras. ¡Abre la puerta! Entren. Puede estar cerca. ¿De qué estás hablando, Rakbad? Podrían ser los bandidos o ladrones intentando robar el oro. Tenía una pestilencia desagradable. Casi vomito. Callado como muerto. Y luego intentó meterse. Gracias a Dios ya estaba ebrio, si no me habría mojado los pantalones. ¿Estaba solo? Ni siquiera sé si era un hombre. ¿Qué? Quizá ni siquiera era un ser humano. No hables así, Rakbald. Eso trae mala suerte. Debe haber sido un animal. No. ¡Mira las marcas! Me gustaría que Toroful aún estuviera aquí. Deberíamos revisar. Rakbald. ¿No estás comiendo? Necesito salir. Padre. Runa, mi hija fuerte y valiente. Ay, ya. Sé que hay algo que no nos contaste. Desearía que te hubieras quedado aquí. Quiero a mi padre, no a una estúpida bolsa de oro. No es el oro. Es la tierra. Necesitaba correr este riesgo, Runa. Aquí no hay futuro para ti ni para tu hermana, viviendo en el bosque como un lobo o un oso. Ahora tenemos esta bolsa de oro. Sin embargo, te ves como si no hubieras solo en el cielo. Te conozco bien. Sé que hay algo que no me estás diciendo. Hicimos mal. Robando de ese montículo, y ahora sufrimos por ello. Tal vez solo está en mi cabeza. Las pesadillas. Y la culpa. Quizás me sienta mejor después. Tenemos tiempo. Caminante extraño, mientras duermes,
conoces las palabras, pero sabes lo que significan. Caminante extraño, mientras duermes, vive arcuida, el bosque de fresnos, hasta el amanecer, toda la noche, vive arcuida, el bosque de sauces. Se fue. Padre me lo dio. No lo pierdas. Él regresará. ¿Dónde está Bótil? No lo sé. ¡Bótil! 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 Silencio. Tenemos que irnos. Ah.
¿Cuándo estuvo Run aquí? No lo sé. ¡Oh, Pohit! ¿Estás herida? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Los vikingos están cerca. ¿Qué era ese hedor? ¿Una enfermedad? Los compañeros del barco. Tenemos que irnos. ¿Irnos? ¿Dónde está Joar? Se fue. ¿Se fue? Con el oro. Por supuesto. Iba a dárselo a los vikingos para que nos dejen en paz. Les di mi oro. No les importó. No tendremos ninguna posibilidad en el bosque. Nos rodearán como un ganado. Déjenme aquí, váyanse. No. No. Nos quedaremos juntos y lucharemos. Son guerreros, Runa. Asesinos con experiencia. Pero están dispersos. Se llevaron todo lo que tenemos, pero van no a... No se detendrán allí, pero debemos irnos antes de que se reúnan. Ahí está el olor de nuevo. Ustedes dos, entren adentro, ahora. Creo que puedo escucharlos. ¡Qué locura! Sé cuándo pararme y luchar, y cuándo ser sabio. Pero ahora, tenemos que ser sabios. Corre por el hacha y la lanza. ¡Rápido! Vámonos de aquí. ¡Ayuda! ¡Entren! ¡Ahora! ¡Cierra la puerta! Estamos atrapados como un alce en un hoyo. Deberíamos emborracharnos. ¿Cuántos son? ¿Una docena? Son más de lo que deberían ser. ¿Qué quieres decir? No podemos ganar. Podemos sobrevivirlo. Solo que nos crean que no vale la pena luchar. ¡Que no hay nada que robar! Creo que ya saben que no hay mucho del tesoro. Quieren venganza. ¿Venganza por qué? Vi a Sven afuera. Manejó el remo junto a mí durante casi 2 años. Era mi amigo. Entonces, habla con él. Haz que les diga que se detengan. No creo que ya pueda oírme. ¿Por qué? ¡Habla! ¡No! ¡No lo digas! Lo vi morir, Runa. Junto al montículo. La mañana después de encontrar el tesoro. Fue derribado y no podría haber vivido. Ellos son Aftarganga. Son Drugar. Muertos vivientes. No los oigo. ¿Se ha ido? Padre. Él no sabía. Quizás siga vivo. Quizás vio lo que eran y se escapó. ¿Cómo pudieron encontrar su camino aquí? Es el tesoro. ¿Lo sienten? Joan, todo lo que hizo fue para salvarnos. Todo lo que hizo fue por nuestro bien. ¡Muévanse! Entra aquí. Thank you.
Si fueran humanos, ya habrían prendido fuego a la casa. No quieren que nos escapemos tan fácil. No hables así delante de Volhid. Se están reuniendo por la puerta. Cierra tus ojos y mantente cerca de mí. Pronto nos despertaremos entre los dioses, y tu padre estará allí esperándonos. ¡Ve con tu abuelo! Valhall, sentados en la mesa de Odín. En Sesserumnir y acompañado de la gente de Freyja. Habrá hidromiel y cerveza en abundancia. Nada que temer. Todo terminará pronto. Los que mueran en batalla terminarán junto a los dioses. Tú lo sabes, Motil. En la sala de los dioses tienen música y canciones, artesanías hermosas y caras amables. Y carne de puerco. Mucha carne. Saben que los amo. Tienen que salir por la puerta trasera. ¡Ahora! ¡Yeah! No puedo dejarte, hermano. Ve con ellas. Te guardaré un asiento. Ven, Bodhil, quédate cerca de mí. ¡Ven! Los dioses aman a los que mueren luchando. Quería esto. Honrémoslo sobreviviendo. La cuenta. La cuenta. ¿Dónde está Bodhil? ¿Dónde está? Lo siento. Te la tragaste, ¿verdad? ¿Qué has hecho? Padre me la dio. ¡Escóndete, Bodhil! ¡Vamos atrás!
te pasó? Atrás. ¡No puedo perderlas! Estaré bien. Ve. Madre, los vamos a enfrentar y caeremos. Pero vamos a estar con Bótil, Rangvald y Padre. Y estaremos juntos de nuevo, como familia. Toma la lanza. Cubre mi lado izquierdo. Cubre mi lado izquierdo. ¡Ya vienen! Ah!
¿Qué está pasando? ¿Por qué están retrocediendo? Ya es hora. Joar. Conoces las palabras, pero sabes lo que significan. Caminante extraño, mientras duermes, vive tranquila el bosque de fresno. Thank you.
¿Me oyes? Wait.